Mi nombre es Livio Fernández Luis. Soy un joven cubano que en estos momentos me encuentro desocupado gracias a las fuerzas de la policía política de los hermanos Castro. Por mi posición contestataria al régimen, he tratado de incursionar en algunas cosas como lo que es mecánica de carros, carpintería, muchos oficios como cualquier joven cubano que queda desempleado. Además de esto, por mi posición contestataria me ha tocado la dura tarea de liderar a un grupo de jóvenes que a través de toda la isla componen la plataforma juvenil llamada Juventud Activa Cuba Unida. Hola. Hola. Estamos aquí en la sede de la plataforma juvenil Juventud Activa Cuba Unida y Comisión Martiana. Verán nuestro, lo que llaman la policía política, propaganda enemiga. Son carteles para nada gubernamentales, antigubernamentales, sino carteles que dicen vivan los niños cubanos, porque en esta área se organizan los fines de semana eventos y actividades para niños. Y bueno, los invito a pasar. Aquí podrán ver la biblioteca independiente que tenemos. En este lugar, el pequeño que ustedes ven, se dan talleres y se hacen actividades con niños infantiles, como verán aquí, cuadernos que son de las clases que se le imparten a los niños que vienen, clases de temas inglés, clases de manualidades. Además de las actividades, cumpleaños colectivos, entregamos ayuda solidaria a estos niños de esta comunidad pobre de Parra, en el municipio de Arroyo Naranjo, donde convivimos. De esta biblioteca se nutren mucho para hacer los trabajos que les ponen en las escuelas. Muchos de los niños y jóvenes universitarios que vienen aquí encuentran literatura que no accede en las bibliotecas estatales, ¿no? Hay diversas temáticas, historia, sobre temas sociales, novelas. Ya le digo, aquí puede ver algunas imágenes donde marchamos hacia varias provincias, principalmente de la zona centro y occidente, a entregar ayuda solidaria tanto a niños como a personas. Algunas marchas que hemos realizado. En Pinar del Río el acceso a internet es casi imposible, ya que no contamos con el soporte necesario para tener acceso a la red. Nosotros necesitamos trasladarnos hacia Ciudad de La Habana, casi 190, 200 kilómetros, pasando a veces noches de sueño, de trabajo, de miles de vicisitudes para llegar acá y poder entonces tener acceso a las páginas web donde ponemos la información de todo el trabajo que nosotros realizamos. Y a la vez nos nutrimos del trabajo que hacen otras personas y servimos un poco de puente entre la sociedad civil, las bibliotecas y el trabajo que nosotros realizamos. Se recogen muchos otros artículos en las revistas sobre diferentes temas y hay un espacio que les ha gustado mucho a las personas que habla sobre las transiciones en diferentes países. El sistema socialista se encuentra atravesando por una profunda crisis existencial en este momento. Y ya estos países la han vivido y nos pueden mostrar algunas formas que podemos adoptar nosotros en nuestro momento. Eso lo recuerdo, es algo tan doloroso que es imposible, pienso, de olvidar en ningún momento de nuestra vida. Precisamente en el mes de abril del año 2005, se puede decir que fuimos secuestrados casi en plena vía pública por el jefe de la seguridad del Estado en la provincia de Pinar del Río. El tribunal determinó que por las labores que yo me encontraba realizando era una mala influencia para la juventud, era una mala influencia para la sociedad, es decir, que era un elemento altamente peligroso. Y se me sanciona, primeramente se me pedían 12 años de privación de libertad, de los cuales cumplí 2 años y medio.
en medio de una inmensa pena y un inmenso dolor, ya que me separé de mi hija pequeña. Y en realidad fue una etapa muy dolorosa en mi vida, pero fue una etapa que me enseñó mucho y fue una etapa que me ha ayudado a ganar en experiencia y a ganar en fuerzas y sobre todo en convicciones. Porque creo que si todo ese periplo de tránsito por ese lugar infernal que la prisión, el gulag comunista de la prisión cubana, el que logre sobrevivir, me parece que es la prueba más grande que pueda pasar en la vida. La seguridad del Estado me detuvo en varias ocasiones, me realizaron altas advertencias, me decían abiertamente, si no te quitas de lo que estás haciendo, te vamos a meter preso, vas a sufrir, vas a saber lo que nosotros somos capaces de hacer. Incluso en una ocasión, un oficial de la seguridad del Estado me llegó a amenazar, a decirme de que un carro de los de ellos me podía perder los frenos y matarme. Yo dije, pues sí, por supuesto, ustedes tienen el poder de hacer lo que ustedes quieran hacer. Llegué a temer incluso por mi vida y mi integridad física. Bueno, pues esta es mi pequeña cueva, como yo le digo, porque es pequeña, pero aquí me he hecho casi todo parte del día tratando de inventar cómo poder resolver la comida que les llevo, como digo, yo traigo a mi casa y puedan comer en mi familia. Me acuesto pensando todos los días en qué voy a hacer mañana, qué puedo darle de comer a mi familia. ¿Cómo voy a cocinar? Un ejemplo, no sé, la grasa no la puedo botar, tengo que guardarla, no se bota, los frijoles tengo que calentar lo que me quede porque no puedo botar absolutamente nada, todo tengo que aprovecharlo. De arroyo naranjo, y bueno, el día a día de mi familia es el mismo día a día de cualquier cubano, con la diferencia que por nuestra posición contestataria, tanto mía como de mi esposa, sí sufrimos el asedio constante, la mantención de la vigilancia sobre todos nuestros actos, y bueno, hay alguna actividad y la interrumpen los de la policía política, o bueno, como pasó en el mes de mayo del 2009, que fue uno de los momentos más difíciles y tristes, ¿no? Para en este caso mis hijos, que uno de ellos vio lo que sucedió. En horas muy temprano de la mañana se personificaron más de 20 agentes de la policía política y efectuaron un registro llevándose equipos electrónicos, simplemente computadoras, cámaras fotográficas y mucha parte de los libros que están en nuestra biblioteca. Esa es la vida que llevo yo y mi familia, una vida bastante agitada, con mucho estrés, sinceramente, pero bueno, es la vida que hemos elegido. Entonces buscamos opciones o alternativas, ¿no? A las pocas que nos ofrece el Estado, y una de las cosas que más tiene el joven cubano es eso, practicar deporte bajo sus propios medios, aunque muchas veces sale muy caro. Obtener los implementos deportivos, tanto bates, pelotas, esta serie de cosas, es algo que se dificulta, ¿no? Creo que ahorita tendremos la oportunidad de intercambiar con algunos jóvenes en varios eventos que realizamos nosotros, nuestra plataforma aquí en la capital, y que se hace bueno a través de toda la isla, como eventos deportivos que nos vinculan. Bueno, viajando en un Cadillac 59, de los carritos que todavía existen, que mantiene su motor original, automático. Además, Gerardo tiene una moto Harley Davidson. ¿De qué año, Gerardo? Del año 40 tiene Gerardo también una moto Harley Davidson. Transporte cubano. Es el tribunal de aquí municipal, en donde han sido juzgados muchos opositores, entre ellos fue en ese tribunal ahí también donde nosotros hemos protagonizado, los jóvenes Juventud Activa, varias protestas fuertes en favor de que no se cometan más injusticias, y hemos sido golpeados y apresados, llevados a las estaciones de policía aquí de la capital de Cuba.
Vera Martínez, el organizador nacional de Jaco. Yo me llamo René Vera Martínez, tengo 20 años, soy contador, vivo en Arroyo Naranjo y pertenezco a la organización opositora a la Plataforma Juvenil y Juventud Activa Cuba Unida. Un día de repente llegué al trabajo y me dijeron que ya no, yo no era idóneo en este trabajo por la posición que tenía en contra del gobierno. Y anteriormente fui amenazado antes que me expulsaran por los oficiales de seguridad del Estado en detenciones que me habían realizado o entrevistas, que me iban a expulsar si seguía en mi posición contestataria al gobierno cubano. A la juventud no le están dando el completo apoyo al gobierno cubano. Muchos me dicen que pertenecen a estas organizaciones con tal de no perder su carrera universitaria o algunos beneficios que esto pueda aportarle, pero con respecto a esto, no, los jóvenes no están de acuerdo con el régimen castrista. Barra que nos lleva a la iglesia de la Santa Bárbara, en donde se ha protagonizado algunas marchas, protestas, y bueno, estuvieron el año pasado, ya se va a cumplir un año ya, en el mes de marzo, las Damas del Blanco también. Vamos hacia allá. Iglesia de la Santa Bárbara, lugar de referencia para la localidad de Parra, en el municipio de Arroyo Naranjo. Han emprendido varias marchas pacíficas de nuestra organización y otras, principalmente en las celebraciones de aniversario del día 4 de diciembre de la Santa Bárbara, además de, bueno, las Damas de Blanco que estuvieron el pasado año en la celebración del séptimo aniversario de la Primavera Negra, y bueno, en todo ese camino hacia allá fueron reprimidas y golpeadas, a lo mismo que nosotros, varios miembros de Juventud Activa que estuvimos apoyándolo. Barrio humilde y pobre, pero bueno, donde viven personas con mucha vergüenza. ¡Vamos, vamos, vamos ya! ¡Esta es la seguridad del Estado! A raíz del blog mi vida por supuesto cambió un poco, ¿no? No puedo entrar sobre todo en los lugares públicos como el cine de Chaplin, que es la Cinemateca de Cuba, el Museo Nacional de Bellas Artes,
En el año 2009, el 6 de noviembre, yo fui arrestada junto a un grupo de bloggers, Orlando Luis y Giovanni. Ellos fueron bastante maltratados por la policía política en un carro y a mí me llevó la Policía Nacional uniformada. Y yo pude mandar un SMS denunciando el hecho de que nos estaban arrestando y ese SMS salió publicado en la web instantáneamente. Y yo creo que en ese instante fue que yo comprobé realmente la importancia que tenía Twitter y la importancia que es pues la protección que puede brindar la red y el uso de las nuevas tecnologías a lo que es la vida real, ¿no? Toda persona que sepa de la existencia de mi cuenta en Twitter o de mi cuenta en Facebook o de mi blog es potencialmente una persona que me protegerá el día que me pueda pasar algo, que ojalá no sea así, pero... Soy un profesor universitario, trabajo en una escuela que solamente tiene una sola ideología. Irrumpir, cambiar o intentar interceder en precisamente en esa ideología es un delito, pero no un delito cualquiera, es un delito de lesa majestad, como en los tiempos de Roma, atentar contra la figura del emperador romano. Relacionado con el acceso a las tecnologías, es cierto, cada profesor universitario tenemos en nuestros centros de trabajo la posibilidad de acceder a la internet, pero a mí no se me ocurriría nunca pinchar la página electrónica del nuevo Herald desde mi escuela de lenguas extranjeras. Imposible. Sería una falta tan grave como perder el empleo. Y tampoco se me ocurriría tratar de indagar desde Cuba sobre el New York Times o sobre Wikileaks. Que una biblioteca independiente tiene tanta y más importancia que una biblioteca oficial. Porque hay libros que le son vedados a determinados estudiantes, a determinadas personas, y hay otros que no. Por ejemplo, cuando realicé mi servicio o presté mi servicio militar, tuve la oportunidad de leerme un libro que hubiese sido imposible leer en una biblioteca oficial cubana. Y es el libro de Reinaldo Arenas, Antes que anochezca. Es un escritor cubano que murió en 1990 víctima del VIH, SIDA, pero que antes de morir dejó este legado donde reflejó totalmente su vida. Si no hubiese existido un individuo, una persona, un bibliotecario que hubiese cuidado, guardado, tratado de conservar a pesar de las múltiples dificultades que puede tener dicha conservación, ejemplares así, vedados por el Estado, hubiese sido imposible. En ocasiones en Cuba, y no es secreto para nadie, leer la Biblia era un delito. Para hablar de un único libro, con eso nos basta. We'll be right back.
Completo, vamos a ver. Mi nombre es Ciro Javier Díaz y toco en la banda de rock porno para Ricardo. Mi banda de rock es de estilo punk rock, o por lo menos eso decimos nosotros. Es un estilo que no hay muchas bandas aquí en Cuba de ese corte. De rock sí hay, pero bueno, predomina más bien en los géneros de heavy metal y esas cosas, de metal pesado. Sí, yo creo que cambiar Cuba depende de muchas cosas y la música es un pedacito de ellas. Y yo sí creo que es importante, el arte en general creo que es importante. La música, como lo he dicho otras veces en otras entrevistas, para mí es de las armas más fuertes que tenemos nosotros ahora mismo, porque es bella. Y lo bello llega mejor. O sea, las ideas envueltas en ese papel hermoso que es la música, que es la poesía, llegan más rápido a las mentes de las personas. Se puede incluso tararear. Se tararean las ideas. O sea, si yo quiero pensar que, y estoy seguro de que sí, de que la música va a ser factor importante en el cambio de Cuba. El bien. Solo agua. Déjame enseñarte eso. Tú no sabes lo que fue llegar a tener esto. Mira, te enseño. Para llegar a tener este aparatico, yo me metí 10 años buscando el bajo que yo quería. Y yo lo logré tener, mira qué cosa. Y hoy me divierto cantidad con él y toco muchísimo con él. Estoy súper conforme con eso. Dentro de las cosas más importantes que estamos haciendo nosotros ahora es trabajando aquí en nuestro estudio de grabación. Aquí nosotros grabamos nuestros discos y ayudamos a grabar a personas que no tienen recursos para pagar un estudio de grabación estatal o un estudio de grabación más caro, ¿no? Entonces esto lo hemos construido no solo para nosotros, sino para ayudar a otras personas a echar para adelante. Siempre me caracterizo de ser, tanto le digo a los jóvenes opositores cuando nos reunimos como a los miembros de nuestra sociedad civil con la cual nos mezclamos diariamente, que el cambio está bien cerca. Y bueno, creo que la esperanza es lo único que no se puede perder, pero creo que más que una esperanza, la lucha por lograr este sueño es posible. Yo creo que yo tengo más que esperanza. Yo estoy trabajando para que Cuba cambie y la democracia llegue y se respeten los derechos humanos y los jóvenes vuelvan a tener la voz que han perdido y esa generación de ancianos que se aferra al poder, pues se vaya. No es solo esperanza, sino que creo que todos los días cuando me levanto por la mañana trato de hacer algo para que las cosas cambien.